Una mujer que no podía caminar, esta es en la zona de Once, porque el conflicto se da tanto en Once como en Flores. Esto es en Once. La mujer no podía caminar, dijo, estoy harta de los manteros. ¿Y qué hizo? Agarró las prendas y empezó a tirárselas a la calle. Y es cierto, fíjate hasta dónde llegan, si podés verlo, le quedaban dos baldosas a la mujer para caminar. La verdad que la mujer tenía razón. Agarró las camisetas, la mayoría son prendas de... Empezó a revolear. Y empezó a revolear. El tema es que acá no había ningún policía. A las horas, el hijo de esta mujer fue agredido. Fue agredido, fue golpeado por algunos manteros. De hecho, esto terminó haciendo una denuncia a la mujer, por supuesto, por las lesiones que sufrió su hijo. Y a partir de ese momento se extendió el conflicto. Empezaron a pelear, esto de las últimas horas, a discutir. Y esta escena que estás viendo es a uno de los manteros tirado en la calle delante de un auto. ¿Por qué? Porque el hombre decía, si a mí me sacan la mercadería, si me llevan preso, yo no me muevo de acá y que me pase el auto por encima. Es decir, la situación se desbordó. La situación se descontroló, vino la policía y otra vez el conflicto de siempre, Eduardo. Y que llega para esta fecha, ¿no? Donde hay más manteros, la venta de Navidad, pero la venta también, de año. Esto no solamente tiene que concluir con que aparezca la policía, sino también con algún tipo de medida. Y claro. Para que esa mujer y su justo reclamo de poder caminar por la calle tenga alguien que la escuche, ¿no? Lógico, más bien, y es lo que estaban pidiendo, a tal punto que ayer a la tarde hubo este corte en la zona de Once, por lo mismo, y también en la zona de Flores, la calle Elguera, la calle Bogotá, que pasa lo mismo que acá en Ecuador, sobre Corrientes, pero sobre todo en las laterales de Corrientes. Esto es lo que pasa. Y la gente que protesta porque no puede pasar por ahí, fíjate cuál es la situación. Y acá está la agresión también hacia el hijo de la mujer, fíjate, a los golpes, a las piñas, termina todo descontrolado. Y la gente que no puede caminar, insisto, y se queja porque además no puede entrar a su propio edificio, dicen que le usan las puertas como espejos, si se quieren en algunos casos, les cuelgan las prendas en las puertas, es un descontrol total. Y esto ahora derivó en golpes, y ya te digo, en una denuncia, porque el hijo de la mujer terminó detenido y hospitalizado, Eduardo. Es decir, se fue, se desmadró la situación y el tema es, insisto, que no encuentran una solución. Bueno, la calle que es de todos parece ser de nadie, ¿no? En este caso, porque la mujer que reclama con justo derecho. Sí. Después, sí, no está bien que revolee las prendas, pero esa mujer está cansada, claro, como otros vecinos, de no tener espacio para circular por su barrio. Por eso decimos, ¿no? Es el típico hecho de lo que llamamos vulgarmente relato salvaje, por el hecho de que la gente está harta y reacciona de la peor manera porque nadie la escucha. Y esta era la cuestión. ¿Y quiénes son los manteros también para agredir de esa manera al hijo? No, más allá, lógico, de que lo hayan identificado como que es el hijo de la mujer, sí, que le tiró las prendas a la calle. Bueno, digo, ¿quiénes son los manteros para pegarle de esa manera? No, más bien, esto además, por eso digo, se desmadrolla. Una cosa es vas, tirás, te hartás, pero otra cosa es pegar, agredir. Y acá está, y está claramente registrado, hay testigos, y esto terminó, por eso digo, en una denuncia en la policía. Y ahora va a tener que investigar la fiscalía y ver a quién identifica con... o por lo menos en ese grupo, de quién golpeó. Hay muchos testigos que pueden advertir quién es el hombre que golpeó a esta señora. ¿No? Hay decir, cámaras. Se puede hacer la, claro, cronología de todo lo que pasó. Hay cámaras, pero esta es la situación más grave que sucedió en las últimas horas. Porque el hecho de la mujer harta de caminar, así empieza todo, ¿ves? Esta es la situación. A ver, déjame escuchar. La quieren hacer entrar en razón a la mujer. Pero la mujer está sacada. Está sacada. Está cansada, ¿no?, de que no le den bolilla. Y la policía, cuando la ves, es después, es mucho después de la agresión y después cuando los manteros hacen estas cosas, que se tiran delante de los autos diciendo, acá no van a pasar ninguno porque yo quiero también llamar la atención, que quiero trabajar libremente. Y acá está otra vez atrás la gran discusión.
quién maneja los manteros, porque después de esto apareció los vecinos diciendo acá hay una gran organización que incluso utiliza los manteros para su propio beneficio y nadie las controla. Acopian mercadería en un lugar, mercadería que por supuesto no está registrada, la típica de siempre, los comerciantes que se quejan porque dicen yo pago mi impuesto, esta gente no paga, que venda en algún otro lugar. ¿Cuántas veces hablamos acá del lugar que le habían dado a los manteros para que vayan en un galpón cerrado? No quieren ir. Es decir, el conflicto es permanente, Eduardo. No tiene solución, aparentemente, dicen los vecinos. Porque los vecinos dicen, nadie nos escucha. Los manteros dicen, queremos trabajar. Y pasan estas cosas, que se irrita la gente aún más, insisto, cuando llegan estas fechas en las que ni siquiera podés caminar. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer? Una mujer grande que no podía entrar a su edificio y que le quedaban dos baldosas para entrar, ¿cierto? Y que se había caído. Y se había caído. Previamente se había caído, no ese mismo día, pero sí no. Había tenido una caída producto de no poder caminar libremente o con el espacio que tiene, que debiera tener, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. La denuncia está en marcha, tiene que investigar la fiscalía. Por ahora hay control policial.